¿Ya viste todo lo que faltó? Lo que faltó, todas las cosillas. Por si no. Gordis, ¿quieres ver algo? Pero cambia niños. CyberLife, la compañía que me fabricó, realiza una encuesta a los usuarios. ¿Le gustaría participar? Bien, empecemos. ¿Consideraría tener una relación con un androide que parezca humano? Verga. No. Bueno, una relación laboral de amigos. Pues es que es una relación. No dice una relación sentimental ni una relación. Sí, ¿no? Vamos a ponerle que sí. ¿Usted cree que la tecnología puede convertirse en amenaza para la humanidad? No. Tú. Si tuviera que vivir en una isla desierta y pudiera llevar solo un objeto, ¿cuál llevaría? Un instrumento, ¿no? Porque un libro lo lees una vez y ya se acabó. El celular, pues, una consola, pues no la puedes usar. ¿Usted cree que es dependiente de la tecnología? No. ¿Cuál es la tecnología que más espera? Víctor, Víctor. Hay dispositivos conectados al cerebro, como el de Black Mirror. ¿Usted cree en Dios? ¿Ustedes creen que? Sí. ¿Dejaría que un androide cuidara a sus hijos? Sí. Sí, si lo hace como Alice, sí. Ah. ¿Cuánto tiempo al día pasa usando un dispositivo electrónico? Demet. Creo que más por el trabajo. Si necesitara una cirugía de emergencia, ¿usted accedería a que lo operara una máquina? ¿Usted cree que solo los humanos pueden desarrollar conciencia? Mira, te ponen el porcentaje de la gente, de lo que han puesto. ¿Ya viste? De lo de una relación con un... 2% dijo que sí. Tecnología puede convertirse en amenaza para la humanidad. El 70 dijo que sí. ¿Cuál es esa? La del objeto, el instrumento, el 30%. Está muy peleado. Sí, el instrumento, el celular y el papel y pluma. Dependiente de la tecnología, sí, el 75%. ¿Cuál es la tecnología que más espera? Dispositivos conectados al cerebro. Android el primero y luego el dispositivo. ¿Usted cree en Dios? El 41% sí. Debería cuidar a sus hijos, sí, el 49%. Pues después de lo que ha hecho Alice, ¿cuánto tiempo lleva usando un dispositivo electrónico? Más 61%. Si necesitara una cirugía, accedería a que lo operara una máquina. 72% sí, yo no sé. Un día las podrían desarrollar conciencia.